Mártires no es más que una persona normal, ¿verdad? Que ha podido romper un muro que la sociedad le impone a las personas como nosotros. Mártire Peña Díaz nació en San Juan de la Maguana el 13 de abril de 1981. En ciertas circunstancias ha tenido que llorar, reír, pelear, patalear, hacer de todo para darse a conocer. Por una razón que desconoce, tiene el tamaño de un niño, pero ya cumplió sus 35 años. Mirar adelante sin que el diablo esté atrás de mí haciéndome mueca, a través de la gente, a través de las circunstancias, a través de la vida. Eso no me mueve a mí. Generosa Díaz Paniagua tuvo 11 hijos, de los cuales le sobreviven 8. Sin embargo, cuenta que fue solo en el embarazo de Mártire donde enfrentó serias complicaciones. Ese embarazo fue casi mente, me llevó casi mente a la muerte, diría yo. De pie fue que él nació. Entonces fue muy difícil para yo parir. Según su madre, esta fue la causa del enanismo de Mártire, pero clínicamente no lo pudo comprobar por falta de recursos. Él me dijeron a mí que él iba a ser normal. Lo que pasa es que Mártire tuvo una enfermedad, una gravedad. Y de ahí fue que entonces él le vino todo eso, que me dijeron que él no iba a ser enano. O sea, estuvimos aquí en la Angelita con él. Llegamos aquí a la Angelita, le hicieron un estudio y le dijeron que él no iba a ser nada. Pero este pequeño ha demostrado tener un espíritu gigante con el cual ha hecho frente a las adversidades. Limitaciones al hablar, limitaciones a los estudios, limitaciones, digámosle, a coger un carro, limitaciones a comprar ropa. Siempre me ha gustado conseguir las cosas yo. Comprar mis zapatos, mi ropa, si quiero comer algo. Mártires es estudiante de término de la carrera de contabilidad. En 2015 ingresó a laborar en la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, donde se desempeña como analista de impuestos. Yo conocí al señor Rubén Jiménez Bichara por él dándome clases. Bueno, pues yo llegué tarde, le pedí disculpas y bueno, desde ahí comenzamos a hablar. Con agilidad se desempeña en su trabajo en esta empresa, donde además goza del aprecio de sus compañeros y se destaca por su gran responsabilidad. Es un profesional a toda capacidad y que te puede explicar, no se queda solamente ahí, sino que echa para adelante, sigue aprendiendo cada día más. Superándose. Así de grande es el aprecio que se ha ganado en el sector Villaesfuerzo de Invivienda, donde vive junto a sus padres. Faima Méndez, su amiga por más de 17 años, resalta las cualidades de este ser humano tan especial. Su esfuerzo, su progreso, su lucha por superarse. Él ha logrado metas, propósitos que otra persona, quizás con estatura, no ha podido lograr o no ha querido lograr, y él ha sabido lograr, o sea, no se ha limitado. Mártires es un hombre de carácter firme, pero afable y cuyo sentido del humor contagia a otros. En su localidad es considerado como un ejemplo de superación. Todo el mundo es una preguntadera por él, porque todo el mundo lo quiere, pero no se ha portado mal aquí en este sitio, en este sector tampoco. Bueno, aquí en la comunidad todo el mundo lo quiere, porque es un muchacho que no, nadie se ha metido con él, ni él ni se ha metido con nadie. Usted ve, un muchacho atravesado, ¿sabes? Háblenle a él de su trabajo, a su iglesia. Varios reconocimientos han sido otorgados a Mártires por su destacada labor con los jóvenes de la Iglesia de Dios Nuevo Nacimiento Primera, a la cual asiste con regularidad. Muy decidido en sus planes, se prepara para cumplir sus dos grandes anhelos, convertirse en un próspero empresario y escribir un libro. De yo tener una empresa, de ser negociante, de tener mi propia oficina, de no quiero morir siendo todo el tiempo empleado de nadie. Tú puedes. Porque si hay personas que se limitan, tú no lo hagas. Pero hay muchos grandes que no han podido llegar donde él ha llegado. Pero Mártire, sin límite alguno, asegura que solo con esfuerzo y valentía se puede hacer posible aquellas cosas que parecen imposible. Hay un sueño que cumplir.
Si tú buscas el tuyo, tú lo puedes hacer. Tú tienes toda la oportunidad de la vida. En cierta forma, no hay límite para el ser humano, eres tú que te lo pones. Enfrentar el haber nacido con enanismo sigue siendo uno de los mayores retos de Mártire. En su transitar no deja de llamar la atención de curiosos, sobre todo a la hora de adquirir sus diminutas prendas de vestir y hasta cuando aborda su recién comprado vehículo. Sí, departamento de niños, ¿verdad? La gente me pregunta que si ando solo, digo yo, no está viendo, sí. Porque para tú levantarte día a día, ir a una universidad donde el profesor lo primero que mira y piensa es, ¿y este niño qué hace aquí? Mirando hacia el futuro, derribando cada muralla, continúa su trayecto exitoso por la vida. Este pequeño en estatura, pero grande de corazón, es un verdadero ejemplo de perseverancia y avanza hacia el cumplimiento de sus metas. Su testimonio de vida de seguro que sirve de estímulo y motivación para muchos. Lo que pasa es que yo soy yo. Y si yo soy yo, yo tengo que ayudar a mi familia. Thank you.